Las elecciones presidenciales en los Estados Unidos de Norteamérica son sin duda un tema que merecen especial atención. Quiero compartir con ustedes una grata conversación que más que con profesores, con grandes amigos, Luis Emilio Melo y Humberto Briceño, con quien hace poco compartí, los llamé y bueno, como conocedores de esas áreas, estuvieron conversando e ilustrándonos un poco. Humberto, Luis, más que profesores, la aproximación y el sentimiento hacia ustedes es básicamente de amistad genuina y amistad hacia la virtud, hacia el conocimiento. Estamos viviendo unos momentos interesantes desde el punto de vista jurídico, político, social, y son las elecciones de los Estados Unidos de Norteamérica, en la cual todas las noticias a nivel mundial van en ese plan de ver, bueno, si es Trump o Biden. Pero yo creo que antes de entrar al tema específico de estas elecciones, es importantísimo saber cómo es el sistema norteamericano, que no es de votación universal. A veces pensar en las elecciones simplemente en mayorías causa muchos problemas, como hemos estudiado. Entonces vamos a hacer una especie de juego aquí. Humberto, que tiene conocimientos, porque esas materias son las que le ha impartido, va a ser nuestro profesor de Luis y mío, y aquí vamos a hacer una tertulia interesante. Luis, ¿tienes algo que opinar antes de que tome la palabra Humberto? Bueno, en primer lugar, agradecerte como siempre participar en estas actividades que tanto me gustan. Luego, maravilloso además poder compartir con Humberto, con quien me unen muchas razones de amistad y mucho que haber compartido discusiones jurídicas en las que yo he aprendido. Y Humberto ha tenido la virtud de darme a mí las luces que yo no tenía, afortunadamente. Entonces, dicho esto, diría pues que yo quisiera como plantear algunas de las cosas que yo veo desde lejos de lo que está pasando en Estados Unidos y es dejar la oportunidad que Humberto entonces nos aclare o nos diga qué significa todo esto. Yo creo que el primer detalle es explicar el sistema como tal. Es lo que deberíamos nosotros entender, es decir, aquí no hay una votación directa, no gana ni no va a ganar necesariamente quien tenga la mayoría de los votos, gana quien tenga la mayoría de los votos de los colegios electorales. Ese es un sistema que tiene unas características que son complejas, hay una elección previa en los estados, como sabemos, luego toda la advertencia de que quién es el que ganó el número de votos electorales suficiente, y posteriormente viene un proceso que hay que entender muy bien, que Humberto conoce y nos va a explicar, porque una vez que se definen lo de los colegios electorales, hay unos pasos, hay otros pasos que van a continuar, que son los que explican cómo es ese proceso, para luego entonces que podemos poder nosotros entender cuáles son los problemas que se están planteando, qué es lo que no está ocurriendo en este momento y qué es lo que está cambiando en el panorama. Humberto. Bueno, muchas gracias, queridos amigos. Yo creo que estas iniciativas de Roberto son siempre formidables y además es un gran orgullo compartirla con mi directo amigo Luis Melo. Bueno, como señalaba Roberto al principio, estamos en una situación súper interesante desde el punto de vista jurídico y también político-social en este país, en los Estados Unidos, debido a la inmensa controversia que está planteada. Como también señalaba Roberto, creo que es por lo menos saber conocer la fórmula básica, cómo funciona este sistema de elección presidencial, contribuye a entender lo que en este momento se está debatiendo. La idea de elegir al presidente de la República por vía de los colegios electorales y no por el voto directo, ha sido justificada por algunos autores e incluso por algunos escritos de lo que llaman los fundadores de la democracia americana, diciendo básicamente que es un sistema que, entre otras cosas, contribuye a que los políticos tomen en cuenta a los estados pequeños. Ellos dicen, quienes así opinan, que si no fuese por colegios electorales, los políticos de esta nación no se ocuparían de los estados pequeños
y solo harían sus actividades y promoverían sus ideas en los estados grandes, en búsqueda de la mayoría de votos. Así, la suma, una suma de varios pequeños estados puede ser mayor que la suma de los votos electorales que están, que corresponden al estado de Texas, por ejemplo, o al estado de Florida. Cuatro o cinco pequeños estados, si sumamos sus votos electorales, pueden superar los votos electorales del estado de Florida. Por eso han justificado algunos que debe continuar ese sistema para asegurar que los políticos de esta nación le presten atención a los pequeños estados, les presten atención política en general a los estados. Resulta en esto interesante recordar, por ejemplo, la elección anterior de Trump. En la anterior elección, básicamente, Trump sacó menos votos globales en toda la nación que su contrincante Hillary Clinton. Sin embargo, tres estados pequeños, los tres en el centro-este de esta nación, la suma de esos tres votos decidieron, de esos tres votos, de esos, la suma de los votos electorales de esos tres estados decidieron la controversia a favor del presidente Trump. Es decir, la suma total de los votos electorales favoreció a el presidente Trump. No obstante, sacó menos votos si sumásemos todos los votos universales que se emitieron en los Estados Unidos. Esto funciona de esta forma porque cuando se produce una elección, para la elección que se produce destinada a la escogencia del presidente, básicamente lo que eligen son votos electorales. Unos votos, en el caso, por ejemplo, de Florida son 25, si mal no recuerdo, que al final, en la reunión que hacen todos los colegios electorales de Estados Unidos, votan por el presidente para cuál fueron electos. Pero la característica importante de esto es que si gana por un solo voto la candidatura que apoyan los colegios electorales de Trump, se llevan todos los 25 o 29, corrígeme Luis si me equivoco, 29, sí creo. 29 votos electorales de Florida y no se reparten proporcionalmente a los votos que sacó Biden y Trump, sino que se los lleva todo el candidato. Y por eso es posible que un candidato saque menos votos, universalmente hablando, es decir, por la suma de todos los votos de la nación, y aún así obtenga la presidencia de la República. Así ocurrió en las pasadas elecciones de Trump, así ocurrió cuando el presidente Bush le ganó a Albert Gore, ganó en votos universales, y sin embargo el padre Bush sacó menos votos electorales. Entonces, visto esto, sabemos ahora entonces que el presidente los eligen los colegios electorales así electos antes en cada estado. Repito, todos los votos electorales a favor de un candidato en su totalidad, es decir, sin reparto proporcional de ellos, favorecen a un presidente, lo que formula una segunda pregunta. Lo que no hace es formularnos una segunda pregunta. ¿Pueden esos representantes en los colegios electorales desatender para quién fueron electos y votar por el otro candidato? Por ejemplo, en este caso, supongamos que un elector de un colegio electoral fue electo en la plancha del presidente Trump. Pregunta, ¿puede ese elector electo en la plancha del presidente Trump votar por Biden en la elección del presidente? Bueno, la costumbre completamente confirmada a lo largo de la historia de este país dice que no. Sin embargo, hay dos ejemplos en la historia
relativamente reciente de esta nación, donde dos electores votaron contra el presidente, contra la plancha del presidente en la cual fueron electos. De modo que es muy difícil esperar que en esta ocasión voten esos electores de modo distinto a las planchas para las cuales fueron electos. Esa elección, esos colegios electorales se reúnen para elegir a su vez al presidente de esta nación. ¿Cuándo? Eso va a ocurrir en diciembre. Entonces, eso no ha ocurrido. Es decir, los electores no se han reunido para elegir al presidente ni lo han electo. Eso ocurrirá en diciembre. Otro, al lado de esto hay un tema importante también que corresponde a la historia no tan reciente, pero sí reiteradísima de esta nación. ¿Por qué dijo Biden que él había ganado las elecciones? Básicamente la costumbre, como ha ocurrido eso en esta nación, es que hay una agencia de noticias que se llama Associated Press, que básicamente es la que acostumbra dar el primer anuncio de quién ganó luego de que ha hecho sus cálculos y las tendencias correspondientes. Y detrás de Associated Press se añaden todas las grandes cadenas de información televisiva, radiales, redes, etcétera, y de prensa escrita a lo dicho por Associated Press. Entonces, es así como hoy estamos todos ante la información masiva, casi sin ninguna disidencia en los medios de comunicación, en la que afirman la victoria de Biden en las elecciones presidenciales. De modo que ahora este país está sometido, en mi opinión, me encantaría oír la opinión de ustedes, a una importantísima prueba de sus instituciones democráticas. En este momento falta ver qué van a hacer los partidos políticos. Antes de esto se me olvidaba reseñar que luego de electo en diciembre por la reunión de los colegios electorales el presidente, corresponde al Congreso de los Estados Unidos la designación definitiva, asumiendo esa decisión de los colegios electorales del presidente, cosa que ocurre días posteriores a esa elección en diciembre para que en enero el presidente se encargue, bien sea el reelecto o bien sea el nuevo presidente. Entonces le decía, decía básicamente que esa elección que ha ocurrido está sometida a una prueba, están sometidas a unas pruebas fundamentales las instituciones democráticas de este país. Primero, los partidos políticos. ¿Qué van a hacer los partidos políticos? ¿Va como organización política el Partido Republicano a desconocer ese supuesto éxito o triunfo de Biden o no? ¿Qué va a hacer el Partido Demócrata frente a esta gigantesca controversia que hoy existe? Después, el papel democrático de los medios de comunicación está también en juego. ¿Qué van a hacer? La delimitación política que formularon y sus compromisos políticos que formularon los medios fueron en esta oportunidad definitivamente exagerados. Es decir, la distancia en que había entre unos medios y otros respecto a información, noticias, atención a una o a otra campaña, fue realmente gigantesca. Creo que es un defecto de los medios que deberían ser un poco más objetivos, aun cuando tienen el derecho, por supuesto, a promover a quienes así lo deseen, pero sin olvidar su obligación de informar adecuadamente. También, y para terminar, pero son muchos los puntos de esta conversación, hay un papel fundamental que va a jugar una institución democrática, en mi criterio, en esta nación, que es su sistema de justicia. El sistema de justicia es observado por toda la nación hoy en día. Hay un gran respeto en esta nación por la justicia federal,
y esperamos a ver qué dicen. Cualquier cosa que digan, creo que serán criterios muy claros, comprobados, y que la nación, espero, seguirá sin duda. Mira, excelente, Humberto. Pero antes de que pasemos a, digamos, a las opiniones de Luis, que yo sé que mientras estabas hablando le estaba ya ideando cómo iba a participar, y siempre ha sido amena nuestras conversaciones, es importante destacar que el sistema norteamericano, y bien lo decía yo al principio, no podemos verlo desde las perspectivas de nosotros, ¿no? Porque él nace siendo la primera república moderna y la primera constitución moderna. Parecieran tecnicismos y no son tales. Al presidente de los Estados Unidos no lo eligen los votantes, lo eligen los electores. Pareciera también que no son sinónimos, no son sinónimos, e incluso cuando uno lee la Constitución de los Estados Unidos, cuando uno la lee, te habla de votantes, quienes a su vez eligen a estos electores. Y por otro lado, esa elección del presidente no se ha dado todavía. Todavía no se ha dado la elección, como tú bien advertías. Importante también es señalar de que ese número de votos o del colegio electoral tiene que ver con un número exactamente igual de los representantes de los estados en el Congreso. Eso también ayuda a entender lo que es la relación en una federación. Tú representas a tu estado en el poder legislativo, que es el poder contralor por naturaleza, y por eso tienes el mismo número. Y resulta que como no existe una autoridad central electoral, como a veces nuestros estados estamos acostumbrados de verlo, muchas de esas diferencias y muchos de esos asuntos judiciales se atenderán en cada uno de los estados. Por eso que cuando dicen que bueno, no, que van a llevar esto a instancias judiciales, dependerá de cada uno de los estados y su naturaleza y esa interacción. O sea, que no es nada fácil, y simplificarlo y verlo nada más como mayoría sería, de alguna manera, negar los fundamentos de la propia Constitución. Hace poco me leía en El Federalista cómo Hamilton desarrollaba la importancia de ese sistema de votación, que lo que tenía como intención era evitar los populismos, evitar los compromisos. En ese momento no existían los partidos como los conocemos hoy en día. Pero por eso es que la única misión de los colegios electorales es la designación del presidente. No quisieron poner esa misión en una institución republicana, democrática, de manera permanente. Veamos cómo en el caso específico de Venezuela, siempre fue el Congreso, hasta 1947, quienes escogían al presidente. O sea, el voto universal es relativamente muy nuevo en la historia política democrática de nuestros países. Entonces, es también un tema de interpretación constitucional. Aquellos que son más puristas, aquellos que son más progresistas. O sea, es interesante. Luis, ¿qué piensas tú de eso? Bueno, he tomado varias cosas de las que dijo Humberto y de las que tú vas y de las que estás diciendo ahora, porque Humberto, yo creo que una de las cosas con las que tenemos que comprender el fenómeno es ciertas particularidades de los procesos electorales en los Estados Unidos que difieren de lo que nosotros conocemos o lo que nosotros estamos acostumbrados a realizar. Entonces, fíjate lo siguiente, aquí hay varias acotaciones. Primero, esos sistemas que, como muy bien dijo Humberto, están pensados, se ha sostenido, que tienen que ver con la idea de que los políticos no se ocupen solamente, sino los estados grandes, numerosos, y concentren en ellos su interés para obtener las mayorías en las votaciones, también tiene otra cara, que es lo que estaban pensando es que los estados grandes no pudieran imponer a un determinado candidato por encima de los intereses de los demás estados pequeños. Entonces, esos balances que están explicados en buena parte en El Federalista para justificar por qué este sistema de elección siguen presentes en la historia de los Estados Unidos. Lo más reciente es la incorporación de esa posibilidad de que a través del voto popular se pueda escoger a estos electores, de modo que las personas
son las que están manifestando su deseo de quién es el presidente o quién va a ser el presidente. Pero yo creo además que hay que tener en cuenta que este sistema de elección tiene una particularidad que para nosotros es desconocida o no estamos acostumbrados a manejarla. Nosotros tenemos un voto presencial. Un día de elecciones, todos vamos y votamos. Aquí existen tres mecanismos por lo que son, que se pueden identificar de la forma de votar. Yo puedo ir el día de la votación. Puedo ir anticipadamente al día de la votación y así ejercer mi voto en el colegio, en el centro de votación. O puedo enviar mi votación por correo. Eso que se denomina absentee ballot tiene normalmente, me corregirá Humberto luego, dos hipótesis. La primera es que tú estés fuera del estado y la segunda es que tú estés en una condición personal que te impida asistir al centro de votación y utilizas la votación por correo. Eso había sido algo excepcional que había funcionado muy bien. Pero ahora con ocasión de la pandemia, se presenta esto como la alternativa frente a los temores de enfermarse o de que acudir al centro de votación sea una razón para contagiarte del virus. Entonces, los demócratas promueven esto, como se recordamos todos, desde hace ya tiempo el presidente Trump venía criticando este sistema, hacía una curiosa diferencia entre los absentee ballots y esta forma de votar. Y uno de los temas que habría que preguntarse, porque tengo algunas informaciones, pero no he podido determinarlo, es, por ejemplo, porque el sistema de los absentee ballots, si uno revisa algunos de los folletos electorales que sacan los condados, porque además es como tú bien dijiste, Roberto, esto es una cosa que hay que entenderla además así. Cada estado tiene su proceso de votación. El secretario del estado es quien lo dirige, pero a su vez cada condado tiene también su propio sistema de votación. Entonces, que con el tiempo han venido unificándolos no quiere decir que sean una multiplicidad de organismos que responde y que actúa dentro de ese proceso. Entonces, estas tres formas de votación, una de las cuales se convirtió, y la votación anticipada, en unos números récord al extremo de que antes de que la elección ocurriera, se habían ya emitido por esta vía, mediante los votos por correo y mediante los votos anticipados, más de 102 millones de votos. Lo que te da una idea de que el número de votos que se produjeron por este motivo fue mayor que el número de votos que se produjeron el día de las elecciones. Porque hasta la última cuenta, los dos candidatos sumaban entre ellos dos, algo así como 148 millones, cerca de los 46 millones de votos. Y si restamos los más de 102 millones, quiere decir que ese día fueron 40 millones de personas. Entonces, ocurrió un fenómeno que es lo que ha generado todos los dichos respecto a la posibilidad de un fraude, que fue el siguiente. Hay estados que tienen normativas que exigen que el cómputo de los votos que llegan por correo se haga una vez que se haya terminado el cómputo de los votos que se hicieron anticipadamente, que se hicieron ese día en los centros de votación. Ese detalle explicó luego que una vez que se terminó de contar esos primeros votos, se empezó a contar esos votos y hubo unos cambios radicales en los resultados de la elección. Eso es lo que ha generado sospecha, pero también es cierto que algunas legislaturas controladas por el partido contrario, cuando el gobernador del partido distinto pidió que cambiara la legislación y que se admitiera que el cómputo se hiciera el mismo día y que se pudieran empezar a contar, no lo admitieron, de modo que quedó el problema y entonces se dio este fenómeno, que terminado la primera cómputo, tenían una inmensa cantidad de votos por correos que tenían que contar. Y esa cantidad de votos por correo tenían una característica, de acuerdo a lo que se informa, que es que eran mayoritariamente de un partido que las encuestas señalan que, digamos, en este caso de los demócratas, se afirmaba que era de los demócratas,
porque los demócratas suelen votar más por correo que los republicanos. Entonces, son una cantidad de eventos y de cosas que explican todos los problemas que se han venido presentando y que dan origen a todas las cosas que se han venido discutiendo en la prensa y las acusaciones. Pero veamos lo siguiente, es decir, una cosa que había que preguntarse, que yo no he visto, es, por ejemplo, porque se entiende que esto, la posibilidad de votar por correo cumplió con las mismas exigencias formales que tiene la votación, le llamaban los absentee ballots. Todo esto sería una extensión de ese primer concepto, los votos en ausencia, como los denomina, si hacemos una traducción de la palabra. Esos votos en ausencia aumentaron de una manera radical. Y esos votos en ausencia se entiende que fueron solicitados por los interesados y que cumplieron los interesados los mismos requisitos que tradicionalmente se piden para este tipo de votos en ausencia. Entonces, la pregunta que uno tendría que hacerse frente a todo esto es, ¿qué cosas se han observado dentro de los Estados Unidos, dentro de lo que está pasando, para que se llegue a la conclusión de que allí había, o que a partir de allí se pudo haber un fraude? ¿Qué principios se violaron? Porque otra cosa que me llama la atención en todo esto y que confunde un poco es que en las demandas que hasta ahora ha intentado el partido en nombre de Trump, no están presentes ninguna de las afirmaciones que se han hecho públicamente, sino se refieren exclusivamente a requisitos técnicos. Por ejemplo, en Georgia, intentaron una demanda que reclamaba el uso de unos marcadores que decía que eso perforaba el papel y que producía una confusión respecto a la... Eso no fue algo que estuviera dicho o que pudiera pensarse que tuviera que ver con el fraude, sino parecía más un problema técnico. Otra de las discusiones tenía que ver con el número de observadores, porque es interesante saber tanto los centros de votación como los centros de cómputo están integrados por gente del partido y que de cada uno de los partidos, y además de voluntarios que ayudan a que eso se realice. Pero yo me enteré de una figura que se llaman, como por la forma en que se vota en Estados Unidos, por los diferentes mecanismos, que cada estado tiene unas cosas que llaman la gente que adjudica el voto cuando hay dudas respecto a lo que la boleta presenta o algún problema con la boleta, que es un representante del Partido Demócrata, uno de republicano. Si ellos dos no se pueden poner de acuerdo, hay una tercera persona independiente que es el que en definitiva toma la decisión de que si ese voto se va a contar o no. Entonces, en principio se entiende que había este tipo de representantes. Una de las demandas presentadas hablaba de que ellos querían observadores, que se los habían negado, y en la práctica era que querían un mayor número de observadores. Después tuvieron un problema porque eso fue concretamente en Pensilvania. Entonces, después tenían un problema porque la gente en Pensilvania decía que tenían que estar a 6 pies y estos sostenían que a 6 pies no tenían la posibilidad de ver con detalle qué era lo que estaba pasando. Eso también fue llevado a... Pero hasta ahora no existen demandas que tengan como contenido las afirmaciones que se están discutiendo en la prensa, del fraude masivo, de la votación por correo. Entonces, yo querría que Humberto, con su profundo conocimiento de estos sistemas, me explicara alguna de estas cosas o nos respondiera qué se puede entender de todo esto o qué dentro de las normativas o reglamentos de las leyes electorales americanas tiene sentido con esto que yo acabo de narrar. Humberto, por favor. Ya va, pero Humberto, antes de que pases a responder esas inquietudes, me gustaría que en la exposición también te refirieras a algo muy especial, ¿no? Y lo habías asomado, de que no hay ningún organismo oficial que diga quién ganó o no, porque, volvemos, técnicamente todavía no se ha votado por el presidente. Lo que se eligió fueron a unos electores que van a votar por el presidente y que esa certificación la hacen cada uno de los congresos de cada uno de los estados, quienes a su vez remiten esto al Congreso Nacional, ¿no? Entonces, aquellas personas que están esperando un pronunciamiento del equivalente a un organismo nacional electoral, eso no va a ocurrir, porque no existe bajo esta figura algo similar. Entonces, son la opinión pública, etcétera, ¿no? Hoy tengo una acotación, ahí inclusive tú ves en las redes gente que afirma
que es la Corte Suprema de los Estados Unidos, la que oficializa la elección. Hasta eso he visto escrito. Bueno. Sí, el cúmulo de especulaciones, sobre todo en las redes, ha sido gigantesco y yo coincido plenamente con Luis al señalar que incluso hay unas profundas desviaciones entre lo que se alegan en los medios algunos y lo que han alegado en las cortes otros, o en este caso el Partido Republicano. Yo creo que es muy importante tener en mente algo que creo que señalabas tú, Luis, al principio de nuestra conversación y que, a la que hizo referencia también Roberto, el tema del federalismo. Un tema complejísimo, no es tan sencillo como esto es de los estados y aquello no es de los estados, sino del gobierno. Mucho más complejo que eso. En principio, como señalaba Luis, la legislación, la materia electoral corresponde a cada estado, es potestad de los estados. Entonces, esa serie de requisitos, de modos de conteo, la regulación de los observadores, etcétera, eso corresponde a cada estado. Entonces, no podemos decir que haya una uniformidad legal respecto de cada uno de esos requisitos. De modo que lo que puede ser verdad para el estado de Wisconsin, a lo mejor no es verdad para el estado de Arizona. Y a lo que hay que atender, sobre todo a las informaciones de los medios, porque eso hace una gran diferencia. La otra cosa muy importante en términos de federalismo a la que refería Roberto es la siguiente: el juicio. Es verdad, es claramente así como decía Roberto, que las decisiones fundamentalmente corresponden a los tribunales de los estados, de cada estado. En los estados, probablemente la Corte Suprema de Justicia del Estado de Florida será el que juzgará en los temas correspondientes a la legislación del Estado de Florida y así a cada uno de los estados. Y eso, por razones de violación a la Constitución Federal, puede ser impugnado ante la Corte Suprema de Justicia. Supónganse ustedes, se dejó votar a los abogados porque eran abogados, pero no se dejó votar a los ingenieros porque eran ingenieros. Y eso, asumamos el absurdo que lo dice alguna ley estatal, pues eso por supuesto violaría la cláusula sobre la igualdad ante la ley de la Constitución americana y podría ser revisado por la Constitución, por la Corte, entonces ahora federal, la Corte Suprema de Justicia. Pero aún eso va más allá. No es tan sencillo como que voy a revisar lo que dice esto o aquello. En determinadas circunstancias, aún asumiendo la jurisdicción una corte federal, en este caso la Corte Suprema de Justicia, tiene para el caso en concreto, en circunstancias que así sea necesario, aplicar la ley del estado. Entonces, la relación federal, gobierno federal, gobierno estatal de los estados, a los efectos de la justicia es muy compleja, sumamente compleja. El paso de cuándo estamos o cuándo no estamos ante un argumento constitucional creíble, porque esa es la otra cosa, tiene que ser un argumento constitucional que la Corte decida oír, porque hay una cosa, un poder que tiene la Corte Suprema de esta nación, que es que puede decidir no decidir. Punto. Entonces, primero tiene que ser un argumento creíble y después un argumento traspase la legislación y la cuestión estatal y llegue a la jurisdicción federal, lo que lo hace complicadísimo. Me preguntabas, Roberto, sobre el tema, o querías que dijera algunas palabras sobre el tema de los organismos electorales. Igual que antes, esos organismos electorales son de los estados, no son nacionales. Esos organismos electorales son regulados, creados, controlados por los propios estados. Y su definición, potestades, siempre en respeto a la Constitución americana, procede, repito, esa regulación de los estados. No hay tal cosa, no hay un Consejo Nacional Electoral en este país debido al sistema federal. Como les decía antes, lo que va a ocurrir es que es importante también señalar algo a lo que referías antes, Roberto.
Efectivamente, los congresos de cada estado, los congresos legislativos, los congresos de cada estado, son quienes certifican la elección de cada colegio, de cada elector en los colegios electorales. Tienen, ¿quién les dice usted si fue electo para el colegio electoral del condado tal? O sea, eso se lo dice, o del distrito electoral tal, del estado tal. Eso se lo dice el congreso de ese estado. Con esas certificaciones van todos a reunirse en Washington en diciembre, todos los electores de todos los colegios electorales, y ahí votan por el presidente, y de a ese es el resultado, y esa es la elección definitiva, así deferida, es la elección definitiva del presidente de los Estados Unidos. Pero aún no acaba ahí, como les decía antes, el Congreso posteriormente tiene que ratificar la designación, declarar la designación de ese presidente, de ese nuevo o reelecto presidente de los Estados Unidos. Es sumamente importante tener en cuenta esos elementos que ustedes mencionaban y que mencionaba muy acertadamente, explicaba muy acertadamente Luis, que es que no estamos en un sistema como los nuestros de altísimo nivel centralizado, sino hay una federalización real de los poderes electorales, repito, limitados y sometidos al cumplimiento de la Constitución Federal de esta nación. Mira, quiero aprovechar también que los tengo aquí sentaditos, tranquilos, sin moverse, porque estas conversaciones y estas reflexiones van tanto para público general como también a tantos alumnos que tú has tenido, Luis, y tú, Humberto. ¿Qué le recomendarías tú? ¿Qué lecturas le recomendaríamos en estos momentos a un estudiante, no solamente venezolano, sino a nivel global? Porque esto es un momento ideal para poder estudiar el sistema americano. ¿A quién le recomendaríamos que leyera? Yo les diría, léanse de una vez, si mal no recuerdo, creo que es el paper 78 o 68 del Federalista de Hamilton, que habla sobre las elecciones. Por supuesto, el texto de los Estados Unidos de Norteamérica sobre el presidente, y si mal no recuerdo, creo que es la duodécima enmienda. Pero ¿qué le recomendarías tú, qué lectura le recomendarían ustedes a los estudiantes? Bueno, si empiezo yo para que después Humberto diga, hable, amplíe lo que yo voy a decir. Mira, hay un texto que se consigue en internet, que es el de habla y le explica la estructura de la Constitución americana y sus principios. Como tú muy bien lo señalaste, el Federalista también es una opción interesante, y por supuesto leer la Constitución de los Estados Unidos, sobre todo la parte pertinente a la que se refiere, si quieres, al título de las normas de los artículos de la Constitución que hablan o que regulan el tema de las elecciones, y la enmienda número 12, que es la que desarrolla el proceso que también nos explicó Humberto. Entonces, yo creo que con esas lecturas iniciales, y luego, por supuesto, alguna sentencia importantísima es la sentencia Bush versus Gore. Esa es una sentencia que es muy importante leer. También en las redes sociales se puede conseguir una versión en español, una traducción en español, para quienes les interese en ese leerla en ese idioma, de la UNAM, de la Universidad Autónoma de México, y también, por supuesto, en la página de la Corte Suprema de los Estados Unidos, puedes conseguir la versión en inglés original. Y yo creo que con esas uno tiene una aproximación. Después, por supuesto, hay una cantidad de textos, algunos de los cuales no recuerdo, de americanos que se han dedicado, y Humberto los conoce en forma más amplia que yo, que han analizado el problema de los sistemas electorales, el tema de los poderes de los estados, porque eso es una discusión permanente, y sobre todo cuando vienen estas épocas de conflicto, la discusión se reaviva, y muy especialmente los especialistas van a encontrarse en el New York Times, por ejemplo, hay un artículo del New York Times que tiene, fundamentalmente es un conjunto de opiniones de diferentes especialistas en los Estados Unidos. Es decir, hay material que se puede ir buscando para uno tener una idea de lo que está ocurriendo, de cómo está ocurriendo, de cuáles son los resultados, la forma en que se realizan las elecciones de Estados Unidos que permiten que todo esto esté pasando, o mejor dicho,
dónde se centran las objeciones que tengan sentido y dónde está el problema que se apunta en estas elecciones en particular. Humberto, ¿qué nos recomiendas? Bueno, ya va. Y yo voy a recomendar primero el libro tuyo sobre justicia, a diferencia de los distintos sistemas de justicia. Que tú tienes escrito algo sobre eso para hacer una aproximación de cómo difiere el sistema de otro, ¿no? Por supuesto. Bueno, yo quiero hacer una pregunta, Humberto. Porque es un tema que cuando tú lees la Constitución, en la parte que le da a los estados, la organización de las votaciones, pero específicamente los senadores y representantes, luego dice que el Congreso puede dictar unas normas. O sea, que el Congreso de los Estados Unidos tiene la facultad de dictar unas normas electorales. Esas normas van a entenderse federales y por lo tanto serían, si eso existiera, tendrías que ir a discutir a la jurisdicción federal en ese caso. Sí, fíjate, esa disposición efectivamente ya hay una ley de elección federal. No puede traspasar las potestades de legislación de los estados. Es decir, de nuevo, ahí hay un problema de federalismo versus fórmulas no federadas de gobierno. Básicamente lo que hace la ley federal es regular, desarrollar las disposiciones constitucionales, pero no puede invadir las disposiciones o las potestades estadales respecto de eso. Entonces ahí se debería producir un equilibrio que, como todos ustedes saben, por casi 200 años ha variado de tiempo en tiempo y de manera sustancial. Es decir, hoy no concebimos en esta nación federalismo como se concebía hace 50 años. Esa cláusula de comercio con la que se abre las puertas a la entrada de las potestades federales en el sistema jurídico americano, su interpretación, si ustedes le siguen su historia, les va a impresionar cómo ha variado. Entonces, no, tampoco estamos hablando de un concepto estático, de un concepto que no se mueva. Entonces, incluso esas relaciones entre el poder electoral, del poder electoral de los estados versus la regulación electoral que puede provenir del sistema federal, tienen que balancearse conforme a la concepción que en un momento determinado se tiene de ese sistema federal. Pero en definitiva, por ejemplo, los elementos estos que tú mencionabas sobre observadores, formas de conteo, si cuál se cuenta primero, los votos de correo, los votos presenciales, etcétera, corresponden a determinarlo a los estados. Entonces, ¿podría una ley federal decir, por ejemplo, no puede haber votos por correo en el estado de Texas? No podría, porque estaría invadiendo una potestad exclusiva del estado. Pero para solo poner un ejemplo que tal vez suena muy claro, es muy exagerado, pero explica, hay otros tipos de asuntos que se han debatido en el pasado que no son tan claros. Por ejemplo, la edad para votar, donde hay tres o cuatro veces en esta nación a lo largo de los 200 años se ha debatido eso y ha concluido que es un tema federal y por eso los 18 años generalizados en esta nación. Mira, ¿sabes qué estoy recordando ahorita, Humberto? Que en las evaluaciones tuyas tú dices, mira, vale, sobre el tema no me se extiendan más de 10 páginas. ¿Cómo uno no se puede extender más de 10 páginas en un tema tan apasionante como este? Es impresionante. Uno se pone un límite de tiempo para hablar y un tema invita al otro. Y más en el contexto, ¿no?, que estamos viviendo. De verdad que es interesantísimo. Sí. Bueno, para ahorrarte tiempo, una invitación elegantísima, querido Roberto, a resumir, elegantísima y apropiadísima, voy a suscribir todas las recomendaciones que hizo mi querido Luis. Y a propósito del sistema americano y de este problema que estamos viviendo en la nación nuestra y que se ha reflejado en ciertos elementos en esta nación, en los Estados Unidos, yo quiero recomendar un libro que se llama
cómo las democracias mueren. How Democracies Die está traducido al español, se consigue en español en Amazon, de Steven Levitsky y Daniel Siblatt. Yo les recomiendo, mire, es un libro extraordinario sobre el... Gracias por recordármelo, es extraordinario. Extraordinario, mucho. ¿Verdad, Luis? Sí, señor. ¿Lo tienes allí para mostrarlo o no? Sí. Mira, porque la gente va a pensar de que estamos nosotros en pleno concierto. Mira esto. Wow. Vida y muerte de la democracia. John Cain, que él es australiano, entonces voy a mencionar algo de ese libro. Entonces, eso va en la misma línea de que la democracia, a lo mejor en general, pero algunas de sus instituciones se ven en grandes tensiones en estos momentos. O sea, la elección, el sistema de gobierno federal, central, las instituciones, o sea, de verdad que son momentos en los cuales hay que repensar muchas cosas, ¿no? Yo quiero hacerte una pregunta, Humberto. ¿En tu opinión, el sistema americano tiene defensas frente a la autocracia? ¿O por el contrario, los autócratas tienen en el modelo americano de democracia posibilidades de desarrollar los juegos típicos de la autocracia? Yo diría que el sistema de los Estados Unidos tiene un conjunto de características que espero continúen protegiendo la forma democrática venezolana. La primera es la inmensa cultura democrática que existe en este país. Nadie en esta nación, o muy difícil conseguir a alguien que seriamente piense en una forma autoritaria como solución a los problemas que eventualmente está o pueda vivir esta nación. En segundo lugar, ha ido construyendo instituciones que en ocasiones muy difíciles han dado respuestas también muy difíciles a los problemas que ha vivido esta nación, como su sistema federal de justicia. El sistema federal de justicia ha demostrado una interesante y muy importante autonomía frente a quienes los designó, es decir, frente al presidente respectivo que los designó. Solamente para mencionar un ejemplo ahorita, un ejemplo que creo que es didáctico en el sentido de lo que afirmo, recientemente se han producido dos decisiones relacionadas con problemas de inmigración de la Corte Suprema de los Estados Unidos contra decisiones del presidente Trump. Y ambas decisiones fueron escritas, el ponente fue magistrados designados por el presidente Trump. Entonces, eso solo como una referencia que ocurre muy, muy, en la historia de Estados Unidos está llena de este tipo de ejemplos, esa relación presumiblemente política entre magistrados de la Corte y el presidente que los designó, creo que puede desvirtuarse completamente por las cientos de decisiones como estas dos que acabo de referirse ocurren en esta nación. Entonces yo creo que esa es una garantía que va a operar en defensa del sistema democrático y opera en defensa del sistema democrático. Después los partidos políticos, querido Luis, los partidos políticos de esta nación tienen una profunda vocación democrática a pesar de todas las circunstancias que hemos vivido últimamente. Tú no has visto al Partido Republicano a salir como organización a desconocer la elección de nadie en este momento. Es decir, eso no creo que va a ocurrir, porque su vocación es profundamente, lo que incluye esa vocación democrática, una creencia, una confianza compartida en esta nación por la justicia, en la justicia federal. En general, no quiero decir que no haya algunas relevantes excepciones a esa consideración, pero en general esa es la concepción. Después el sistema empresarial de este país es un sistema que se ha desarrollado en el seno de instituciones democráticas y en muchas ocasiones con cierto nivel de intervencionismo
Luis y Roberto. Es decir, los sistemas de control del sistema económico norteamericano están lejos de ser hiperliberales o como es que llaman algunos de capitalismo. Libertario. Libertario, dicen algunos. No. Hay un altísimo nivel de intervencionismo, o yo más que intervencionismo lo llamaría de control sobre el mercado, ¿no? Acuérdate que el propio Smith decía allá que el primer problema de un gobierno, o prácticamente el único problema de un gobierno, es asegurarse que el mercado esté sano. Y si no está sano porque oligopolios o precios acordados, etcétera, pues muere el mercado. Entonces, ese es otro. Yo creo que la economía de esta nación está estructurada con una profunda creencia en las fórmulas democráticas, con todos sus problemas, por supuesto, ¿no? Yo creo que también, apuntando un poco en la línea de que tú estás hablando, que para entender los modelos económicos además y la incidencia que esto tiene en las posiciones ideológicas, el debate entre John Maynard Keynes y Hayek es importantísimo para entender cuáles son las posiciones que se discuten, porque sabemos que John Maynard Keynes proponía un modelo de no solo de sociedad, sino de Estado, al que se aferró muy especialmente Franklin Delano Roosevelt para desarrollar su New Deal, y eso suponía un mayor control sobre las actividades económicas y financieras, y al mismo tiempo también un Estado que ayudaba mediante salud y educación. Pero ese modelo de sociedad fue exitosísimo porque se mantuvo por muchísimos años, e inclusive cuando aparecieron presidentes republicanos, como tú mejor sabes que yo, tuvieron que, aun cuando en una menor medida, pero mantuvieron esos programas. Y digamos que esos programas se mantienen, porque nadie discute que el Seguro Social debe continuar, que si las ayudas por... O sea, que esas cosas se mantienen y forman parte de la idiosincrasia. Entonces, para entender todo ese problema ideológico, hay que centrarse en esos debates, en lo que fue el New Deal, y luego lo que significó la era de Reagan para la concepción de los republicanos del Estado, que debería ser el punto de partida inicial para entender el debate actual. Y colocar dentro de ese debate y entender dónde cabe el señor Trump y sus ideas, es decir, cómo acomoda esa concepción que él tiene dentro de ese debate que estamos haciendo mención. Yo creo que eso es lo que permitiría saber qué es lo que él representa efectivamente, qué es lo que se puede estar distorsionando, y también entender qué es lo que pertenece a la concepción americana del Estado, y que ha estado siempre presente, que como tú bien apuntas, hay momentos en que las regulaciones han sido, ¿cómo se llama?, muy, muy significativas. Tú recuerdas, y seguramente yo sé que tú lo sabes mucho mejor que yo además, ¿no? ¿Te acuerdas que cuando el New Deal, ellos regularon, separaron a los institutos financieros de la banca? Porque eso había sido el origen de la caída de la bolsa, los juegos especulativos. Curiosamente, Clinton es el que abre la puerta cuando esa ley, que tenía el nombre, ahorita no recuerdo, de los dos senadores que la promovieron, la deja sin efecto, y nuevamente la banca y la finanza pueden tener interrelación. Y todo aquello que vimos con la burbuja inmobiliaria y con los modelos específicos de inversión, se dio en ese momento. De modo que en los Estados Unidos esos fantasmas existen y explican determinadas conductas. Y no hay que olvidar que terminando Bush, su gobierno, aprobó un paquete de ayuda sumamente importante para precisamente evitar que hubiera una situación en la economía que se asemejara a lo que había ocurrido en el año 32 con la caída de la bolsa, porque en ese camino se estaban planteando las cosas en ese momento. Tan aguda fue esa crisis financiera. Entonces, eso que tú apuntas a mí me parece importantísimo, porque para comprender los Estados Unidos tú tienes que entender esas realidades, esos desarrollos ideológicos en los Estados Unidos, de la comprensión del Estado, cuál es el papel del Estado en la sociedad. Pero lo que yo nunca he visto es que el Estado quiera ser propietario de algo, que quiera manejar una empresa. Eso nunca lo he visto. Entonces, a mí un poco me sorprende cuando hacen determinadas acusaciones ideológicas a uno u otro partido, porque la verdad es que yo no,
no encuentro las bases para explicar, para decir, sí, esta es una corriente de este tipo. Yo creo que es una discusión, además, que la discusión que existe en Estados Unidos es una discusión que en todas partes se hace todo el tiempo. ¿Cuál es el papel del Estado en la sociedad? Los demócratas tienen una visión, los republicanos tienen otra, que está enunciado en Reagan. Quien además, para quienes tenga, pues entiendo que va a publicar su libro, porque han descubierto que las notas que él hacía antes de sus reuniones, él hacía una cantidad de notas, y parece que van a publicar todo ese material. Y ese material en conjunto parece que ofrece a un hombre con una visión y una comprensión de los Estados Unidos sorprendente. O sea, tenía una idea de lo que los Estados Unidos, los problemas de los Estados Unidos y lo que debían ocurrir en los Estados Unidos, que asombra de sobremanera. Por aquello que tú sabes, ¿te acuerdas? Siempre Reagan, que el actor, que si era, no tenía, pero parece que era un hombre, no, parece, no, era un hombre de una enorme inteligencia y de una gran agudeza. Sí, el presidente Reagan, a pesar de lo que dicen algunas de esas cosas, medios muy livianos, para llamarlo un hombre respetuoso, Reagan mostró una inmensa formación y preparación para enfrentar los problemas y los resultados se vieron. Pues, adicionalmente. Pero sí, yo le suelo hacer una pregunta a mis queridos amigos un poco más liberales en el sentido económico, por cierto, que yo. Mire, ¿cuánto gobierno se necesita para mantener al mercado sano? Explíqueme. Entonces, ahí empieza un complejo debate sobre muchos tipos de regulaciones contemporáneas destinados a la sanidad del mercado, con los que algunos están de acuerdo, con los que otros están menos de acuerdo, pero yo sí comparto la idea de que necesitamos un fuerte Estado solo destinado al mantener al mercado sano. Es decir, un Estado que tenga poderes de control destinados al mantenimiento de la sanidad del mercado, que evite los monopolios, los oligopolios, comportamientos de precios desviados, acordados, etcétera, la competencia realmente libre, etcétera. De modo que eso que tú mencionabas, ese es un tema cuya delimitación no parece tener una clara respuesta a mi pregunta. En mi pregunta o para responder a mi pregunta, ¿dónde va esa conjunción de potestades financieras en una sola entidad que presta, cobra, emite papeles basados en sus acreencias y las vende y las recupera, etcétera? Es decir, hay una serie de problemas como el que tú muy brillantemente mencionas, el problema financiero y bancario, que los estados tienen que ocuparse de darle una respuesta, ocuparse de darle la mejor respuesta posible, buscando, repito, la sanidad del mercado, el tema de los intereses, etcétera, ¿no? Y son muchos los problemas, pero tú los has abordado brillantemente, creo. No veo cómo, pero bueno, te lo agradezco. Pero en todo caso, a tu pregunta, es cierto, esa discusión tiene que mantenerse, porque el Estado debe ser un medio para el desarrollo de la sociedad. Quizás lo que nosotros debemos preguntarnos es cuáles son las posibilidades que podemos tener los ciudadanos para controlar el Estado y no permitir que el Estado nos imponga las reglas o nos imponga especialmente las reglas, como nos ha pasado en los países latinoamericanos, donde las estructuras constitucionales y la concepción misma del Estado termina por un presidente con un poder omnímodo casi sin controles y que en el fondo tiene las posibilidades de decidir sobre muchas cosas sin casi ningún control, o por lo menos con controles que políticamente maneja. Entonces, lo que yo estoy seguro, y yo soy de los convencidos, que el Estado tiene que existir y que el Estado tiene que jugar un papel decisivo en la sociedad, en el sentido de que se convierta en el fiel de la balanza, que es el que permita, es decir, salvarnos de nosotros mismos, salvarnos de la naturaleza humana, para impedir que las desviaciones que lamentablemente se pueden producir en la sociedad se reflejen en la conducta de las personas y se produzcan males mayores. Porque cuando uno examina los problemas a los que yo hice mención,
es la codicia de las personas y la falta de ética en el manejo de las instituciones financieras la que permite que puedan ocurrir fenómenos de esa naturaleza. Porque una de las cosas que ustedes recuerdan, que recriticó mucho, es que había mucha gente que había perdido su casa, sus bienes, etcétera, pero los directivos de esas instituciones financieras habían hecho una enorme fortuna a costa de todas esas circunstancias que estaban pasando. Entonces, él tiene que existir un Estado que pueda evitar que eso pase, que impida y que haga que las instituciones cumplan los cometidos para los que ellos están destinados a realizar. Que el banco efectivamente se convierta en un motor de la economía y un medio para que el ciudadano acceda a recursos con los que desarrollar proyectos personales. Que las instituciones financieras ofrezcan posibilidades de inversión y desarrollo a las empresas, por ejemplo, que permitan que éstas se desarrollen o que puedan ofrecer, como puede ocurrir, colocar en el mercado la oferta de acciones, etcétera, que sirvan de inversión a los interesados para obtener otro tipo de beneficios. Esos balances tienen que existir. Yo comparto por esa razón la idea de que el Estado tiene que mantenerse como un concepto en la sociedad. Pero Roberto nos agregará algo muy importante, porque es una cosa que él ha defendido todo este tiempo. Estamos frente nosotros a la realidad de las tecnologías, que la situación de la pandemia nos las ha recordado y nos ha adentrado en el mundo de Zoom, de una infinidad de medios a través de los cuales nos comunicamos. Las tecnologías pueden cambiar las sociedades, como sostuvo, y lo he citado varias veces, el amigo Popper. Decía que la de tecnología es la que puede cambiar las sociedades. Y es cierto, las sociedades pueden variar enormemente en la medida en que las tecnologías se adentren a ellas. Mi hermano Juan Carlos, que es en el sistema en la familia, me dirá, me hablará del Internet de las cosas y pensar en eso, que yo voy en mi automóvil y se envía una señal que va prendiendo el aire acondicionado o colocando la temperatura para que no sienta frío en la casa, es una cosa que a uno lo asombra, ¿no? Ya ver en la televisión, sobre todo para personas de mi edad, ver el robot Roomba que limpia la casa, o sea, tú lo prendes y la limpia, son cosas realmente maravillosas. Entonces, la manera de vernos a nosotros mismos es extraordinaria. Y te invito, bueno, que Roberto te podrá dar material, ver lo que tiene que ver con Estonia. Estonia es el primer país digitalizado. Los ciudadanos no tienen que hacer una cantidad de trámites a la que nosotros estamos acostumbrados, porque tú lo haces de tu casa y en la computadora. O sea, ir a la oficina del Estado, eso no es necesario. Solamente para tres cosas. Firmar una venta, casarte y divorciarte. Son para las unas tres cosas, ¿no? Y pronto será para ninguna de esas tres. Yo me imagino que la segunda especialmente tiene, porque saben que divorciarse puede significar que puede, bueno, entre los dos en la casa peleando con la computadora, mejor que lo hagan allá en la oficina pública, ¿no? Entonces, lo que quiero decir es que hay un mundo extraordinario y creo que la tecnología, y es lo que he aprendido con Roberto en estos tiempos y he aprendido con mi hermano y con otras personas que lo conocen, puede ofrecernos respuesta a cómo manejar el papel del Estado, a simplificar la vida para los seres humanos y que el Estado se pueda concentrar en eso que nosotros queremos, una visión, una función de supervisión cuidadosa, de que tenga la posibilidad cierta de evitar que la naturaleza humana presente sus lados más oscuros. Volviendo. Adelante, Roberto. No, le estaba comentando, tomando la línea de la reflexión de Luis, que en efecto, incluso recientemente estoy trabajando en un video, una presentación sobre la tecnología y la democracia, ¿no? Y cómo puede ayudar y aportar a que el tema sustantivo democrático se mantenga, ¿no? Y también hay que tener mucho cuidado, porque vemos así como en el caso de Estonia, vemos en el caso de China y Corea del Norte y todos estos totalitarismos que se apoyan en la tecnología, pero con el fin totalmente distinto al que busca la democracia, que es el de la libertad, sino que es el del control. Entonces, abogar abiertamente la tecnología por la tecnología en sí misma tiene un gran riesgo, porque entonces
va a ser la manera en la cual van a entrar en nuestras casas, en nuestras vidas y en nuestra intimidad, porque la privacidad no solamente, o sea, tenemos que verla desde el punto de vista tradicional, sino la intimidad, eso, digital, en el entorno digital. Acoto, perdón, antes de que Humberto hable, que Estonia tiene una circunstancia especial. Hay una cuidadosa protección de los datos personales. Y si una persona que no esté autorizada por ti busca los datos personales, es castigada con prisión. Eso es considerado un delito gravísimo porque hay un principio de protección de tu intimidad, de tus datos. Tú eres el que determina qué es lo que van a ver de tu data y quién puede ver tu data. No ocurre eso en China, obviamente, en los ejemplos que tú pusiste, porque digamos que ese es el lado oscuro de la tecnología. Sí. Sí. Miren, queridos amigos, volviendo al tema electoral, para conectarlo con el tema que ustedes están debatiendo sobre la tecnología, yo voy a recordar unas afirmaciones que hizo mi profesor, por cierto, recientemente muerto, el doctor Juan Carlos Rey. Oh, sí. Por allá en la época del presidente Lucinchi, él dijo en clase, nos dijo, la debilidad más grande del sistema venezolano, del sistema democrático venezolano, y por ahí puede acabarse, es su sistema electoral. Entonces, esta es una reflexión que, bueno, que como ustedes imaginarán, tiene muy poco oído. La gente está preocupada de otras cosas. Yo los invito, y sobre todo a ti, Roberto, que estás tan metido en los temas tecnológicos, a reflexionar sobre el cómo podemos diseñar y debemos diseñar un sistema electoral a prueba de las trampillas o las grandes trampas o las medianas trampas que han ocurrido en nuestro sistema electoral. Y creo que el papel de la tecnología en esto va a ser crucial en la medida en que pueda diseñar un sistema que no pueda ser intervenido por las trampillas, medias trampas o trampotas de quienes han participado en ese tipo de eventos. De modo que creo que una cosa crucial para fortalecer nuestro sistema democrático va a ser cómo diseñamos un sistema electoral en Venezuela. Y, queridos amigos, ya yo me cansé de oír, incluso de proponer, que la solución es una ley, que la ley diga esto, que la ley, ya estamos, sabemos que la ley, las letras de la ley no sirven por sí solas. Hay un problema de cultura, hay un problema de creencias, hay un problema de compartir los valores que la ley quiere expresar o defender o mantener o promover. Hay una estructural relación en la moralidad social, en la sociedad, en la moralidad individual y las leyes. Y ahí voy a incluir ahora los sistemas tecnológicos. Entonces, el tema electoral va a ser un tema central para la Venezuela por venir. Y yo invito a ustedes, los jóvenes, a buscar y a investigar y proponer y desarrollar fórmulas que puedan asegurarnos que lo que vio el profesor Juan Carlos Rey hace muchísimos años, no nos vuelva a ocurrir. Humberto, por ahí se vienen un par de conversatorios y unos videos y unos trabajos sobre ese punto de vista. Es más, casualmente, esta mañana, una de las primeras comunicaciones que teníamos Luis y yo era ubicar a unos profesionales en distintas áreas, porque esto no es un tema eminentemente jurídico. Aquí tiene que entrar personal desde el punto de vista tecnológico, jurídico, político, social, educativo. O sea, es algo que va más allá de una visión muy reduccionista de una sola área de conocimiento. No, lo que apunta Humberto tiene mucho sentido, porque la técnica puede producir soluciones que impidan que los procesos electorales sean manipulados por la política, sino que sean procesos limpios, que sea imposible de modificar o de cambiar el resultado, la voluntad de los electores. De modo que ésta quede expresada de manera indubitable y que no haya posibilidad de alteración. Esa es la clave. Y el éxito, como muy bien dice Humberto y como muy bien dijo el profesor Juan Carlos Rey, es
que los modelos democráticos se sostienen en el éxito de sus procesos electorales. En la medida en que la voluntad real de los votantes está expresada, de que efectivamente la gente, además, se hacen votantes conscientes, que tienen información suficiente sobre lo que se propone, sobre el contenido, que no simplemente es un acto emocional, nuestras democracias van a funcionar de otra manera, indiscutiblemente. Y ya, para ello la tecnología puede tener ser un gran acuerdo. Mira, me gustaría, ya para dejarles a quienes vean estas reflexiones, unas ideas más allá de lo que ven en la televisión, porque a veces preocupa mucho que uno ve las redes sociales, la televisión, las noticias, una cantidad de información o datos que atienden a la desinformación sobre esto que inició nuestra conversación, que son las elecciones de los Estados Unidos. Unas reflexiones finales, tanto abogados, pero público y ciudadanos en general, no necesariamente tienen que por qué tener conocimiento del sistema americano, pero sí unas reflexiones sobre esto que estamos viviendo. Empiezo con Luis para que después termine Humberto, que es el invitado de honor hoy. Luis. Sin duda alguna. Mira, ¿qué se puede pensar? Yo creo que en las cosas que hemos dicho, cosas sobre todo que ha señalado Humberto, están nuestras las reflexiones más importantes. Lo primero es pensar en el futuro de nuestros sistemas electorales. Lo segundo y fundamental es entender que la democracia es una responsabilidad y que el votar no es simplemente un acto emocional, sino que es un acto de conciencia contigo mismo y con la sociedad donde tú estás. Que se trata de mirar el acto de votación como un acto en que la persona está pensando en su futuro, en el futuro de su familia y en las circunstancias que tiene su porvenir. Y que las escogencias se hagan de manera más apropiada. Por eso es que la educación política, que las sociedades se involucren en la política, va a ser algo esencial. Lo que estamos viendo en este momento en Estados Unidos es justamente la consecuencia de cuando la política se impone sobre las necesidades y los planteamientos de los ciudadanos. Cuando los intereses de los integrantes de los partidos políticos se sobreponen a las necesidades de la sociedad, entonces los resultados son los debates electorales de este contenido y los problemas que en este momento se ven en los Estados Unidos. El día en que nosotros comprendamos que la política tiene que ser, obliguemos a los políticos que entiendan que se deben a las sociedades, en ese momento podremos nosotros lograr quizás que todo vaya a cambie y podamos lograr unas sociedades mucho más armoniosas y donde la función del Estado cumpla el papel que nosotros queremos, que sea un medio, que sea alguien, que un instrumento de la propia sociedad para su desarrollo y no que la sociedad sea el instrumento del Estado para su desarrollo y aprovechamiento. Perfecto. Humberto, tus reflexiones finales. Sí, yo creo que la pregunta tuya, la invitación tuya final, Roberto, tiende a destacar algo que yo quiero compartir. Muchos medios o si una lectura no cuidadosa de los medios pareciera dar la sensación de que Estados Unidos está en un caos. Eso no es verdad. No solamente que no es verdad, sino no creo que vaya hacia ningún caos o a una movilización tendiente a poner en peligro el sistema institucional y democrático de esta nación. Claro, hemos visto alertas, como decíamos al principio, alertas de importancia a las que hay que atender y que tienen que atender las instituciones democráticas. Pero al final hay algunas reflexiones que han hecho expertos de admitir que ganó el Biden, de admitir que será electo por los colegios electorales en diciembre y confirmado por el Congreso de esta nación. Algunos sostienen que lo que ocurrió fue un equilibrio.
la gente votó por el Partido Republicano mayoritariamente. Votó, el Partido Republicano sacó una cantidad muy importante, creciendo respecto a las anteriores elecciones en legislaturas estadales y en municipios, en lo que llamamos municipios. Mantuvo el control del Senado, aún algunos representantes también fueron electos republicanos. De modo que el presidente Biden, de ser llamado así después de diciembre y de serlo después de diciembre, de ese modo, se enfrenta a una estructura política que ejercerá un importante control de oposición sobre él. De modo que estas angustias tan pronunciadas sobre si tendrá un comportamiento antidemocrático en su política exterior hacia el mundo, yo no lo creo tan posible como algunas personas auguran. No lo creo. Creo que la presencia del control balanceado de los partidos políticos en este país va a seguir operando adecuadamente, y por eso no creo que vengan estas fórmulas de cambios radicales en la política exterior de los Estados Unidos con respecto a las democracias alrededor del mundo o a la promoción de la democracia alrededor del mundo. De modo que los voy a invitar a tener un poquito de más optimismo, a no dejarse intoxicar por las fuertes presiones, sobre todo de las redes, que nos empujan hacia allá, y de nuevo tener confianza en que tenemos una gigantesca un gigantesco recursos humanos, sobre todo nuestra juventud, que tienen la mayor preparación en comparación con muchos países de América Latina y el mundo entero. Tenemos el recurso humano para poner a Venezuela donde debe ir, hacia una democracia, a un sistema digno, un sistema de libertades, un sistema de respeto a los derechos humanos. Y por eso, confianza y optimismo en nuestros recursos humanos internos y en el futuro de nuestra nación. Mira, yo montado en la misma línea de la conclusión de Luis, tanto como la tuya, yo creo que estamos en momentos ideales para estudiar política, filosofía política, estudiar derecho, derecho constitucional, y no tienes idea de lo afortunado que yo me siento de haber tenido como profesores y ahora como profesores y amigos a ti, Humberto, a ti, Luis, y de verdad el sentirme de que a una llamada de teléfono, independientemente de donde estamos, no pasan 10 minutos y podemos compartir temas como estos, me hacen a mí y a todos quienes hemos sido alumnos de ustedes muy afortunados. Humberto, muchísimas gracias. Luis, muchísimas gracias a ti. Ha gustado inmensamente este conversatorio, como tú lo llamas, inmensamente, de modo que estoy muy agradecido y muy orgulloso de ti, Roberto. Dale, chao, Humberto. Luis, un gran abrazo. Bueno, oye, Humberto, ha sido un placer muy grande conversar contigo, escucharte, tus enseñanzas, me ha encantado, fue espectacular. Yo también. Muchísimas gracias. Muchísimo, muchas gracias. Muchas gracias, Roberto. No vale, fue una experiencia buenísima, te digo, buenísima. Dale, estábamos hablando. Seguro, un abrazo. Cuídense. Chao.